Buenas tardes a todos. Proclamación Bachilleres 2019, segundo semestre, jornada nocturna. Licenciada Liliana Ayala, coordinadora académica. Licenciado Luis Alfonso Santiesteban, docente, apoyo a coordinación de convivencia. Señora Sandra Plazas, secretaria académica. Señora orientadora, respetado cuerpo de profesores, respetados administrativos, señores padres de familia, queridos estudiantes graduandos, señoras y señores. Iniciamos nuestra celebración dando gracias a Dios por habernos permitido llegar a este momento anhelado por muchos de ustedes. Por tal razón, le pedimos que bendiga esta promoción de bachilleres, quienes con mucho esfuerzo han logrado la meta esperada. Hoy es un día especial para muchos de nosotros, puesto que estamos celebrando la terminación de un ciclo de la vida como estudiantes de Miguel Antonio Caro. Sin embargo, muchos de ustedes se enfrentarán a la dura competencia para vincularse al campo laboral unos y otros en la continuación de estudios superiores en las universidades. Queridos graduandos, en el día de hoy quiero manifestarles mis sinceras felicitaciones porque han culminado su bachillerato, superando algunos de los obstáculos que se fueron presentando a lo largo del camino, pero que ustedes han sabido sortear para llegar a este día. Espero que ustedes, quienes en un futuro estarán llevando las riendas de la sociedad, no cometan los errores que algunas generaciones han hecho por décadas, sumiendo el país en la corrupción y en el atropello a las personas que todos los días salen a hacer patria y a construir un mejor país con su trabajo, su honradez, su ética, su tolerancia y respeto por el prójimo. Señores padres de familia y estudiantes, el respeto y valores que menciono anteriormente solo se construyen en familia. Quieran siempre a sus hijos, señores padres de familia, no dejen de darles un abrazo, apóyenlos en los momentos más difíciles, y ustedes, hijos, deben hacer lo mismo con sus padres y con todos sus semejantes, y más ahora que van a tener dos roles dentro de la sociedad. Respeten a sus compañeros de sus instituciones educativas o entidades laborales, y en cualquier espacio que ustedes estén desempeñando, traten a los demás como les gustaría que a ustedes los trataran. Lleven siempre un mensaje de tolerancia a la sociedad, y así como el Papa Francisco manifestaba que es necesario humanizar la educación, esto lo compartí en el discurso del año pasado en las graduaciones, yo considero que se debe humanizar la sociedad para que no sucedan actos violentos, saqueos al Estado, fraudes y todo tipo de actividad que atenta contra la moralidad y la ética. Tenemos que hacer alusión a la situación que se presenta actualmente en nuestro país y en la cual desafortunadamente murió un estudiante del Colegio Ricaurte, institución distrital, víctima de los actos de violencia generados. Solicito a ustedes, por la muerte de nuestro estudiante y por las otras muertes ocasionadas por el flagelo de la violencia, un minuto de silencio. Nos ponemos de pie, por favor. Cualquiera que sea nuestro rol.
No permitamos que la corrupción y la violencia se siga apoderando del país. No solamente la corrupción es saquear las arcas del Estado o favorecerse amañadamente de las leyes. Y la violencia no solamente es cortar vidas abruptamente. Violencia y corrupción también es no exigir nuestros derechos ni cumplir con nuestros deberes. Violencia y corrupción es no respetar a los demás, no tener la mínima tolerancia, no cumplir como padres o como esposos o esposas o como hijos, o no cumplir con nuestras obligaciones sociales. Debemos vivir como hermanos, amémonos, amemos al prójimo, respetémoslo, apoyémoslo, pero lo más importante, vivamos con amor y construyamos cada día la sociedad que tanto anhelamos. Por tal razón el Papa Francisco manifestaba también que el hombre no puede vivir sin esperanza y la educación es generadora de esperanza. Esperemos que en el Miguel Antonio Caro ustedes hayan sembrado la semilla de la esperanza por parte de los profesores hacia ustedes para que la generen en su quehacer diario y podamos hacer de Colombia un mejor país. Queridos graduandos, nuestro deseo para que tengan éxito en todas las actividades que emprendan, así como su mejoramiento personal, familiar y profesional. Así como lo han demostrado en el presente año, con tan excelentes resultados en las pruebas AB11 que han posicionado a nuestro colegio entre los mejores del distrito. Quiero comentar a los padres de familia que el mayor puntaje de ICFES lo obtuvo un estudiante de la nocturna. Para terminar, quiero compartir un escrito sobre el abejorro. Dice así: el abejorro no puede volar. Esto está demostrado científicamente y aerodinámicamente que es imposible que el abejorro pueda volar. Esto se debe a la diferencia de la envergadura de sus alas con respecto al tamaño y peso de su cuerpo. Pero él no lo sabe. Y el abejorro, ignorante de esta gran verdad, sale todos los días y vuela de flor en flor haciendo un poquito de miel cada día. ¿Quién ha dicho que no podemos conseguir lo que nos propongamos? Posiblemente solo necesitemos desoír los no puedes, creer en nosotros mismos y a volar. Espero que esta reflexión los motive y vayan por el mundo a ello, a batir las alas y a volar y a construir un futuro mejor para todos. En estos días también leí un mensaje el cual decía que debemos preparar a los niños para la universidad cuando realmente debemos prepararlos para la innovación. Yo le agregaría que también es importante que los debemos preparar para enfrentar la vida. Para terminar, quiero dar un agradecimiento especial a las directivas de todo el colegio, a los padres de familia, a los docentes, orientadores administrativos y a los estudiantes por todo el apoyo que han dado a la rectoría durante estos 4 años. Sin ustedes, realmente, los éxitos que hemos tenido no hubiesen sido posibles. Gracias a todos, compañeros, a mis administrativos, mis profesores, mis padres de familia, mis estudiantes. Muchas gracias y siempre los llevaré en mi corazón.
Thank you.
coordinador general de la jornada noche. Licenciado Luis Alfonso Santiago Esteban. Señores profesores, señores padres de familia e invitados, compañeros graduados, señoras y señores, es para nosotros un motivo de gran orgullo y satisfacción estar pronunciando estas palabras de nostalgia y agradecimiento en nombre de nosotros los graduados. Hoy es un día muy difícil para todos nosotros, seguramente nos embarga sentimientos de emoción, orgullo, felicidad, satisfacción, realización, de sueños, de tiempo, de aprendizaje, de promesas, de planes y caminos, de vidas compartidas, de futuro, porque sentimos que una etapa llegó a su fin. Primero que todo, queremos agradecer a Dios por este día tan especial. Queremos empezar recordando que hace tiempo entramos al Colegio Miguel Antonio Caro, que nos abrió sus puertas con la firme intención de nuestra formación académica y personal. Deseábamos tener unas herramientas que nos permitieran adherirnos con fuerza al mundo abierto y globalizado. Con sus anclas en la informática, tuvimos que remover obstáculos que se nos presentaban donde debemos construir una arquitectura sólida con la ayuda y el amparo de nuestras familias y con el firme propósito de un cambio en nuestras vidas, en la sociedad y con ello consolidar el compromiso de hombres y mujeres, llevar donde quiera que vayamos el buen nombre del Colegio Miguel Antonio Caro. Es nuestra obligación. El objetivo de la educación es la virtud y meta convertirse en un buen ciudadano. El conocimiento es poder. La formación es liberadora. La educación es la premisa de un progreso en toda sociedad como en toda familia. Agradecemos a nuestras familias, quienes soportaron por un tiempo vernos en este recinto ausente de nuestros hogares. Mil gracias por su disposición y acompañamiento en los diferentes momentos de esta etapa, de retos y alegrías, y sobre todo porque ustedes están más felices que nosotros por vernos aquí. A nuestros profesores, quienes con su vocación de maestros íntegros, con su compromiso constante con la educación. Las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Los grandes resultados requieren de grandes ambiciones. Agradecemos de todo corazón al señor coordinador licenciado Luis Alfonso Santiago Esteban, quien ha sido una persona que se ha constituido en un baluarte valiosísimo dentro de la institución con su voluntad de servicio y don de gentes. Nos ha sabido orientar y dar la mano cuando lo hemos necesitado. Señor rector, le solicitamos de todo corazón haga lo posible por evitar que la jornada nocturna se acabe, ya que es el único faro que ilumina a muchas personas de esta comunidad y de los barrios y municipios. En la seguridad que hemos sabido responder, pues no en vano, el mejor representante y puntaje del IFES de este año de las 3 jornadas del colegio es un compañero nuestro de la jornada nocturna. Esa es una muestra real que pone en manifiesto el empeño y voluntad tanto de profesores como de estudiantes, que refrenda el compromiso de la institución y de la comunidad que representa. Compañero bachiller, aprende a doblegarte como la árbol al viento, pero a levantarte de nuevo una vez pasada la tormenta. Bachilleres, juran por Dios, la patria, el Colegio Miguel Antonio Caro, cumplir con las enseñanzas y aprendizajes que les dieron durante el año lectivo 2019. Si así lo hacen, que Dios, la patria y el colegio los premien. De lo contrario, que Dios, la patria y el colegio los demanden. A partir de
este momento lo declaro Bachilleres 2019. Gracias a Dios y especialmente también a estas tres mujeres.